en Game Over comentamos cómo son Nine Stone, un juego de rol hispánico a lo diablo. También veréis cómo es Alien vs Predator 2, el regreso de las dos peores razas de la galaxia. Y para finalizar os presentamos cómo va a ser Virtua Fighter 4, el arcade de lucha más espectacular del momento. Nine Stone es un título español que debe bastante a Diablo. En cuanto lo arrancas, ves que en él hay algo más que una inspiración. A pesar de todo, hay que matizar que estamos frente a un programa que, si bien aborda de forma muy similar el estilo de juego de la famosa saga de Blizzard, Nine Stone posee una personalidad propia y que, probablemente, encandile a más de un usuario que busque lo mismo, pero diferente. La destrucción mostró su faz en las regiones. Nine Stone es un juego de rol y aventura, donde se combina el RPG con la acción y la estrategia en tiempo real. Es un cóctel que mezcla todos estos elementos en pequeñas dosis, siempre bajo el auspicio de lo que se debería denominar ya como un nuevo género, a caballo entre el rol y el arcade. Un género implantado por el omnipresente Diablo y casi diríase que inaugurado por el legendario Gauntlet. Nine Stone corre bajo una perspectiva isométrica, moviéndonos siempre sobre escenarios pre-renderizados que se presentan ante nosotros bajo un más que correcto y multidireccional scroll de pantalla, algo así como un Nine's Hate moderno. Controlamos un personaje, siempre a elegir entre tres: el bárbaro, la bella amazona y la hechicera, los cuales tendremos que mover por el mapa de juego de forma más o menos estratégica para poder combinar sus particulares habilidades y lograr resolver las misiones relativas a cada segmento del mundo en el que nos movemos. Aunque lo mejor es cuando estas misiones se juegan con los tres protagonistas simultáneamente, dándose aquí la verdadera esencia de este juego de rol de acción. En cada área seleccionada, nuestra misión será tan sencilla como eliminar tal o cual enemigo o encontrar este u otro objeto. Excusa barata para luchar y sobrevivir, todo sea por conseguir puntos de experiencia e ir arañando poco a poco para subir de nivel. Evidentemente, a más nivel, más poderosos seremos, pudiendo aumentar las distintas habilidades de nuestro personaje con los puntos obtenidos al subir, en definitiva, como un RPG clásico de toda la vida. Ciertamente, y aunque en apariencia esto parece muy sencillo, no lo es tanto a la hora de ponernos en marcha. Los combates tendremos que abordarlos con alguna que otra dosis de paciencia, y aquí no podemos ir a lo loco. No conviene en absoluto meternos de cabeza en un combate que probablemente no podremos ganar, siendo muchísimas veces mejor el retirarnos para replantear estrategias que luchar valientemente y morir. Para ello es más que útil el pequeño radar que tenemos en la parte inferior izquierda de la pantalla, al más puro estilo Metal Gear Solid o Comandos, pudiendo ver los movimientos de los enemigos con su campo de visión y todo. Muy eficaz para sorprendernos y movernos con cuidado para no atraer a más monstruos de la cuenta. Gráficamente, Nine Stone no va a sorprender a nadie. Eso sí, se mantiene en una línea de corrección técnica que más quisieran para sí muchos títulos actuales. Todos los gráficos del juego están realizados con gran esmero, usándose para ellos elementos renderizados, minuciosamente trabajados. Aportan importantes detalles estéticos y ambientales al desarrollo del juego, que sin sobresalir, cumplen perfectamente con su función. Además, para realzarlos un poco más y alegrar la vista al usuario, se hace uso de las tarjetas aceleradoras para lograr efectos de iluminación dinámica y proyección de sombras en los personajes. Nine Stone es muy sencillo de manejar, que no de dominar. Esto lo hace accesible a la mayoría de los usuarios. Otro aliciente más para comprarlo puede ser su estupendo creador de niveles, muy potente y capaz de sorprender al máster más curtido.
Hurry up, Frosty. We ain't got all day. Don't you have work to do? Everybody's waiting on you. Heck, I even prepped your gear for you. Isn't that nice of me? Thanks, dude. I'll remember who's asked to pull out of the fire first when everything goes to hell. Duke, we have an operation to run here. Quit flirting and get back to work. De la mano de Monolith Productions y su motor, Litech, regresa el shooter en primera persona que pone al jugador en la piel de los iconos más populares del cine fantástico de las dos últimas décadas. Y para equilibrar un poco las cosas, también concede algo de protagonismo a los marines espaciales. Alien vs. Predator fue publicado en 1999 y desarrollado por el estudio inglés Rebellion, aunque la secuela está en manos de un nuevo equipo creativo y técnico diferente. Los fans del título original encontrarán que el nuevo capítulo permanece fiel a los rasgos distintivos del juego. Al igual que su predecesor, Alien vs. Predator 2 presenta tres campañas diferentes, cada una de ellas protagonizada por los personajes ya mencionados. La novedad es que, en esta ocasión, las campañas formarán parte de un contexto general más desarrollado. Igualmente, muchos jugadores encontraron que el título original era excesivamente difícil, en parte debido a la imposibilidad de salvar partidas durante los niveles. Los desarrolladores solventaron este problema con un parche posterior a la edición del juego, y en esta ocasión será posible guardar los avances en cualquier momento. Alien vs. Predator 2 presenta prácticamente el mismo arsenal que pudo verse en la entrega anterior. El ataque principal de los aliens pasa por el uso de sus garras y también supone un importante peligro su cola afilada. Además, si un alien consigue centrar en su campo de visión la cabeza de un enemigo, puede destruirla instantáneamente con el poderoso ataque de su mandíbula. También es posible realizar ese mismo ataque sobre los cuerpos de enemigos caídos, algo relevante dado que es la única manera para que Alien pueda restaurar su salud. El protagonista más inolvidable de la película de Ridley Scott también cuenta con dos modos de visión, lo que le permite ver en la oscuridad y detectar a sus enemigos con mayor facilidad. Una característica adecuada para emboscar a las víctimas más incautas. Y como siempre, el alien es extraordinariamente rápido y puede trepar por cualquier superficie. Predator, por su parte, es mucho más lento que el alien, aunque parece mejor pertrechado para la acción. Su ataque con las cuchillas es mortal, pero su verdadera baza se encuentra en el cañón láser que porta en el hombro y que puede fijar el objetivo para lanzar un rayo de energía imparable. El Predator también cuenta con un Spear Gun. Los modos de visión que dispone le permiten descubrir a los enemigos alienígenas y humanos con facilidad, y también puede hacer uso de un zoom para disparar a las víctimas. El marine humano se apoya en su sensor de movimientos para controlar la proximidad del enemigo, además de disponer de un modo de visión nocturno. El cuchillo de combate no le va a servir de mucho contra los contrincantes de este juego, pero el rifle de pulsos sí supone una buena defensa contra aliens y predators, mientras que la Smart Gun sigue de forma automática la posición del enemigo, lo que facilita enormemente la tarea en el caso de los veloces aliens. El modo multijugador de Alien vs. Predator 2 resultará muy familiar a los conocedores del primer título. Sin ningún cambio significativo, exceptuando sus gráficos, este modo volverá a dar a sus incondicionales la oportunidad de luchar en batallas muy desiguales, según si escogen una raza u otra, pero también es una forma muy divertida de enfrentarse a los colegas. ¡Let's go! Llega al mercado japonés la esperada versión PlayStation 2 de Virtua Fighter 4, cuyo lanzamiento se espera con una gran expectación en todo el mundo. A Europa llegará a mediados de marzo. Este título promete ser el modelo a seguir por parte del resto de las compañías, con permiso de Tekken 4, por supuesto.
Con motivo de su lanzamiento, Sega editará también un CD con la banda sonora original del juego a principios de febrero en Japón, que incluirá 20 temas del título y que, sin duda, se convertirá en un codiciado objeto de coleccionista por parte de los fans de esta serie. Su precio será de unos 25,15 euros, o sea, 4.185 pesetas. Todos los fans de esta saga tendrán la posibilidad de demostrar sus dotes de la misma manera que lo hacen en las salas de videojuegos, porque se está preparando la aparición de un joystick especial para el juego a imagen y semejanza de los usados en las máquinas recreativas. Su salida está preparada para el 31 de enero de 2002 en Japón y costará unas 6.000 pelillas. Fighter 4!